es uno de estos días importantes, muy importantes para el Museo de Bellas Artes de Asturias, uno de estos días en los que el Museo de Bellas Artes de Asturias se viste de gala para recibir a una de estas personas y personalidades a las que, como bien dice a veces el tópico, pues casi no necesita presentación, ¿no? Bueno. Aunque haremos una pequeña presentación breve de una de las leyendas del cine contemporáneo, del cine español, maestro de maestros en su oficio, en ese hermoso oficio que es la dirección de fotografía, siempre a la búsqueda de salud mediterránea, como te gusta. Sí, es cierto. Como te gusta a ti calificarte o clasificarte, un director de fotografía que persigue la luz mediterránea, que es José Luis Alcaine. José Luis Alcaine, como saben, director de fotografía de más de 160 películas, aproximadamente, sí. 5 premios Goya. Algunas de las películas en las que él ha participado como director de fotografía ha sido también Oscar, como Belle Époque, sí, Fernando Trueba. Ha colaborado con directores importantísimos del cine español, Erice, Trueba, Almodóvar, por supuesto, su nombre está ligado, como todos ustedes saben, a la figura de Almodóvar, desde Mujeres al borde de un ataque de nervios, luego Átame, luego Un silencio, y luego sí, otra vez. Otra vez se volvieron a reunir para el bien del cine español, Vicente Aranda, etcétera, etcétera. 5 Goyas, como decía, Premio Nacional de Fotografía, Premio Nacional de Cinematografía, Premio Europeo también de Cinematografía, sí. Premio Vulcano, ¿no? Sí, también. En el Festival de Cine de Cannes. Premios y más premios, Académico de Bellas Artes de San Fernando, muy importante para el Museo de Bellas Artes de Asturias. Por lo tanto, una leyenda, un maestro de maestros, que hoy nos acompaña precisamente para proyectar su mirada, y esto es algo que nos gusta mucho en el Museo de Bellas Artes de Asturias, salirnos de lo que es la mirada del historiador del arte, propiamente dicho, mirada también tan importante para nosotros, que hoy nos acompaña para proyectar su mirada en torno a nuestra colección, su mirada como director de fotografía, como apasionado de la pintura. Si hay profesionales que persiguen también la luz, son los pintores, y la han perseguido... Exactamente, siempre. Y la han perseguido desde siempre, ¿verdad? Y además, su curiosidad, su nervio vital le ha llevado a también a José Luis, y lo hemos seguido desde hace mucho tiempo, los que nos dedicamos a la historia del arte, a desarrollar teorías muy interesantes en torno a aspectos realmente importantes relacionados con la historia del arte. Por ejemplo, su famosa y maravillosa tesis en torno al origen del Guernica, vinculado a esa película, Dios a las armas, que ha sido motivo además de una publicación, y la posible visualización por parte de Picasso de esa película que le pudo inspirar para realizar el Guernica. Luego es muy interesante, si no la conocen también, una conferencia que impartí hace un año, año y medio. Sí, un par de años. Un par de años. En el Museo del Prado la tienen colgada en YouTube, en torno a algo que yo desconocía y hasta que me pareció muy audaz y muy osada, un fenómeno denominado el teatro de los milagros y los misterios y su posible influencia en lo que es la pintura, entre otros artistas del Bosco. Visualicen esa conferencia, es una conferencia realmente interesante, son 40 minutos de puro oro, de 24 quilates. Y realmente es una teoría muy audaz, muy osada, pero muy bien aquilatada en torno a la posible influencia de ese teatro que se celebraba en las iglesias del norte de Europa en la realización de la obra del Bosco. Y también las ceremonias que se hacían cuando llegaba el rey, ¿no?, sobre todo Felipe II, a esos pueblos que pudieron influir en todo ese universo iconográfico del pintor. Bien. Yo le voy a dar la palabra sin más y sin menos a José Luis Alcaine, para que es un honor tenerte aquí, José Luis, ya te lo comenté el viernes cuando pudimos recorrer el museo. Sé que ayer estuviste horas y horas recorriéndolo otra vez. Sí, es que es un museo inalcanzable, en una visita relativamente corta se necesita tiempo, porque sus obras son, vamos, en muchos apartados incomparables. Bueno, pues
Y le vamos a dar la palabra a José Luis. Reiteramos las gracias a Saco y a Pablo de María, su director, por habernos permitido la posibilidad de, durante este domingo, domingo 12 de marzo, tener durante el rato que él considere a José Luis Alcaine haciendo una revisión, haciendo una reflexión, desarrollando incluso alguna teoría en torno a algunos de los aspectos que aparecen muy bien aquilatados en nuestra colección. Así que, José Luis, muchas muy gracias bien. Por venir. Gracias por esta presentación, es excesiva. Bueno, primera observación que les voy a dar. Primero, yo estoy aprendiendo todavía mi oficio. Yo todavía no lo conozco. Es decir, parto de esa idea para conseguir renovarlo en mi pensamiento y en mis realizaciones, que todavía queda mucho camino por recorrer. No soy de los que piensa, uy, ya he llegado, ya... No, trato de que todo cambie de una realización en donde yo esté, que todo cambie a la siguiente. Es decir, que, por ejemplo, el próximo corto de Almodóvar de media hora que se llama Extraña forma de vida es todo un replanteamiento de la fotografía en el cine. Yo no puedo hablar de ello porque, como siempre, las productoras no les gusta que se hablen hasta que no se estrene. Entonces, después del estreno, si quiere, podemos hacer algo más digamos fijo, pero todo se vuelve a replantear en ese corto. Se vuelve a replantear toda mi vida y la fotografía que existe actualmente, ya la veréis. Es una cosa, bueno, que iba dentro de mí y que se realizó en ese corto. Por otra parte, digamos que vamos a empezar, no haremos un recorrido muy largo porque es imposible. El museo tiene tantas obras maestras que es imposible. Pero entonces, yo me voy a delimitar de alguna manera en contar que el cine y la pintura tienen mucho que ver uno con otro, muchísimo que ver, y hay que reconocerlo, porque al fin y al cabo, antes de que existiese el cine, muchísimo antes, se contaba por imágenes, es decir, que se contaba por la pintura. La pintura era una forma de contar historias, y de alguna manera sigue siendo una forma de contar historias. Entonces, es nuestro antecedente la pintura. Por eso a mí me gusta mucho basarme más en la pintura que en las otras obras fotográficas o cinematográficas que nos rodean constantemente. Pero hay que tener en cuenta que desde el principio, desde la cueva de Altamira, lo que nos están contando es una historia, y la están contando en imágenes. Es curioso porque de alguna manera ahora se achaca a las nuevas generaciones que dependen mucho de la imagen, y sin embargo el contar historias empezó por la imagen, no empezó ni por la... ni evidentemente debería de haber alguna cultura oral sobre contar historias, pero escrita no existía, puesto que no existía la escritura, y existía sin embargo la pintura, y a través de ello hay generaciones y generaciones de habitantes de la tierra que han contado sus historias de los egipcios a los cavernícolas, y luego los egipcios, para hablar rápidamente, y luego hasta llegar prácticamente ahora, a hoy día. Entonces esto nos delimita que pertenecemos al mismo mundo. La pintura y la cinematografía pertenece absolutamente al mismo mundo. Lo único que, evidentemente, en la cinematografía hemos añadido cosas que no existen en la pintura, como es el sonido, ¿no? Básicamente es el sonido lo que se ha añadido, básicamente, que tiene que ver con nuestro caso del saco. Muy bien, pues podemos empezar a recorrer el... yo quería hacer otra cosa que también está claro para mí. Siempre se ha dividido la pintura se ha dividido en el Renacimiento, en la pintura gótica, y yo creo que eso está bien desde un punto de vista estudioso, pero que había que tener en cuenta, posiblemente podía haber otra, digamos, diferencia que existe, pero no se hace mucho hincapié en ella, y es en la pintura al fresco y en la pintura al óleo, que fue lo que causó la gran diferencia en una época de la pintura, y lo que hace que existan los museos, porque si se hubiese seguido con el fresco, hubiera sido muy difícil tener museos con pinturas al fresco, muy difícil. Y sin embargo, la creación del óleo
y el hecho de que se podía retocar y retocar los cuadros cambió absolutamente la pintura, más que las ideas del Renacimiento, digamos, de volver para atrás y tal. Lo que verdaderamente cambió es el descubrimiento del óleo, que por cierto fue en el norte de Europa, no fue en la parte de Italia que se piensa por el Renacimiento. El descubrimiento del óleo fue en la parte del norte de Europa. Y eso fue fundamental. Y ahora, en el cine, hemos vivido algo que es igual, para mí es exactamente igual, que es pasar de la película, que es la química y digamos también, de alguna manera, el revelado y todo ese tipo de cosas, la película, hemos pasado al digital, y es lo mismo. En la película para mí sería el fresco y el digital sería el óleo. Es de alguna manera el parecido más evidente que a mí se me aparece de estos tiempos actuales. Y es muy interesante que los estemos viviendo nosotros en persona. Bueno, pues podemos empezar. Vamos. Vamos allá. ¿Te parece bien la verdad? Bueno, aquí estamos ante una especie de, digamos, de gran retablo de la época de 1500, que me acaban de comunicar, que tiene ciertas características que son curiosas, pero bueno, cuando se sabe la historia que yo cuento en la conferencia de YouTube, que espero que veáis, está claro. No me voy a extender en ello porque en eso lo he explicado más. Pero lo que sí es curioso es el amor por las escenas, digamos, un poco gore, que se diría ahora. Es decir, que es el cine, escenas de terror, francamente de terror. Es decir, que a mí no me gustan mucho las películas de terror, aunque hice una película con Chicho Ibáñez Serrador que era de terror, pero no he hecho muchas, no me han atraído demasiado. Pero en esto estamos con escenas de terror. Evidentemente era para aterrorizar con el infierno para los que se portaban mal, ¿no? Eso está claro. Pero tiene una cierta característica que es curioso ya, porque al ser de 1500 hay, estoy casi convencido, y lo veremos en otros cuadros muy posiblemente, en que las cabezas son de corta y pega. Quiero decir que, de alguna manera, las cabezas están hechas con el sistema de cámara oscura que se descubrió más o menos en el siglo XV, yo creo que sobre 1400 o cosas así, como ya decía David Hockney en un buen libro que se llama El conocimiento secreto, que yo aconsejaría a todo estudioso del cine, que decía que el descubrimiento de la cámara oscura había cambiado la forma en que se pintaban los cuadros y, evidentemente, sobre todo los retratos, que a partir de ese momento fueron muy fieles a la realidad. Es decir, que de repente el señor aristocrático, rey, eclesiástico importante que salía con unas facciones como muy, muy ciertas, absolutamente. Pero aquí, si tenemos un poco de memoria, esta época, digamos, que yo digo post-cámara oscura, rompió con la época anterior, en que el máximo exponente de la pintura era Giotto, por ejemplo. Para mí, Giotto era fantástico en sus representaciones, pero las caras quedaban siempre un poco infantiles. Y aquí, sin embargo, aquí en estos cuadros ya las caras tienen una especie de realidad que no existía antes. Entonces es una realidad que yo creo que está conseguida a través de la cámara oscura. Entonces se nota que, de alguna manera, las caras están pegadas, como si hiciésemos en digital, pegada en un cuerpo la cara después. Después de hacer el cuerpo, de repente han puesto la cara. En muchos de estos momentos está. Y entonces esto es debido a ese invento que para ellos fue fundamental y que ocultaron todo el tiempo. Que de eso podríamos hablar también, por qué lo ocultaron.
pero en fin, lo ocultaron para que no se supiese cómo estaba hecho, porque consiguieron una gran fidelidad y conseguían un gran realismo en las caras. Y todo ello perteneció a ese descubrimiento de la cámara oscura. Todo esto viene prácticamente del norte de Europa, de lo que ya la Borgoña, los Países Bajos, Holanda, Inglaterra. Entonces, todos esos fueron los que de alguna manera incorporaron la cámara oscura primero a la pintura, y por lo que hicieron unos rostros, sobre todo los rostros, porque era lo que ellos más les preocupaba, como más reales. Eso llevó consigo a una cosa que ocurre, que si uno analiza la pintura a través del tiempo de la época del norte de Europa, de unos años del norte de Europa, se lleva uno una cierta sorpresa, porque hay rostros que son los mismos en una pintura primera de Durero y en una pintura última de Van Eyck o de los Bruegels, en donde aparecen los mismos personajes, porque eran modelos, eran como modelos que posaban para esos retratos. Y entonces se da el caso de que hay caras que son prácticamente la misma, personajes de los cuadros que son prácticamente los mismos. Claro, evidentemente hay que cotejarlo con las fechas y todo ese tipo de cosas, pero se da en ello. Bueno, pues pasamos para arriba. Bueno, simplemente aquí nos hemos parado porque, aparte de que evidentemente todas las obras son interesantes, aquí tenemos ya un caso de lo que yo llamo de corta y pega de cabezas, que aquí no se da. Este cuadro no está pintado en corta y pega. Quiero decir que este cuadro seguramente se hizo sin cámara oscura. Es decir, que puede ser más o menos de la época, no sé, pero de alguna manera los pintados no tenían un equivalente en los alrededores de los que pintaban y tuvieron que hacer como unos arquetipos que recuerdan mucho otras pinturas de antes de que existiese el óleo en las pinturas al fresco y antes de que existiese la cámara oscura. Entonces aquí también se ve, en este se ve perfectamente casi que las caras son distintas que las posiciones de los cuerpos, son absolutamente distintas y están hechas con mucho detalle y con mucho realismo, mientras que el resto no es tanto. Y es también porque pienso yo que se hizo con esto que yo hablo, para decirlo no despreciativamente, sino simplemente por definirlo de alguna manera, en corta y pega, ¿no? Las caras de esta pintura, que son también, es una pintura excelente del quinceavo, ¿no? O del 14, pues sin embargo, está como fechada del 14, pero yo creo que o que se ha cambiado, me dijiste tú, ¿verdad?, que se habían retocado las cabezas. Sí, reconstruido. Reconstruido las cabezas, y aunque fuese en la época, ya se reconstruyó de alguna manera con el sistema de cámara oscura, para que fuesen como muy reales. Es segunda mitad del 14, así ya. Sí, muy bien. Pues vamos, nada, vamos para allá. Ese sector, sí. Aquí hay que hacer una observación. Por ejemplo, estos cuadros, ese y este, y bueno, y casi todos los cuadros en que hay muchos personajes, son cuadros que nos están contando una historia y que en cine se harían con muchísimos planos. Porque aquí pasa una cosa que es lo que yo trato de conseguir en el cine, y es que el espectador pasea la mirada y puede escoger a dónde mirar, porque siempre hay historias en casi todos los rincones. Es decir, que aquí podía, si fuese cine, pues habría, a lo mejor, claro, evidentemente, un primer plano de Jesucristo, uno un poco más amplio para ver el cuerpo, uno de él con la mano arriba o con el corte de la mano, otro plano aquí mirando, otro plano de ellos hablando, plano de la multitud. Y aquí plano de ella y plano de corto. Es decir, que esto en cine necesitaría una cantidad de planos apreciable.
Y sin embargo, en el cuadro este que nos está contando una historia, nosotros, los espectadores, somos el director de la escena, en cierto sentido, porque no nos damos cuenta, pero paseando la mirada en él, estamos haciendo nuestra historia del cuadro. Pues evidentemente habrá personas que lo miren de una forma y otras de otro, cosa que me parece que es fundamental para que tenga una libre visión del cuadro y de lo que ocurre en él. Que tenemos que pensar en que eso es fundamental, ¿no? Que no se conduzca al espectador totalmente hacia dónde tiene que ir. Bueno, sí, quería hablar de otra cosa. En los cuadros, el contar historias desaparece relativamente, bueno, que se sigue contando historias, pero desaparece relativamente cuando se hacen retratos, como este o este, o algún otro que anda por ahí. Porque los retratados no están para contar una historia, sino para que se persevere en la familia, persevere en la imagen del retratado, en la familia o en las dinastías y ese tipo de cosas. Entonces, su objeto es distinto, ya no es contar una historia. Entonces, digamos que no forma parte, aunque en el entorno y muchas veces en tal como está contada, está pintado, puede haber una historia. Pero cuando son retratos unipersonales, para decirlo de alguna manera, pues es distinto. Aquí tenemos un cuadro que me parece que está muy bien y que tiene una particularidad. Bueno, esto es del genovés, ¿no? El veronés, sí. Este es un cuadro que es curioso porque en fotografía, yo lo he usado a veces, en alguna película, hay esos que se llaman fotografías difusores, que se ponen delante del objetivo para que la imagen sea más delicada, sobre todo las películas románticas usan y abusan de los difusores para crear un halo y algo un poco etéreo. Y aquí este cuadro parece que está pintado con un difusor delante del ojo del pintor, ¿no? Porque todo está un poquito difuso, el negro no llega a ser negro de verdad, para mí es bastante curioso, es estupendo, pero es bastante curioso que está visto como con un difusor de fotografía delante de la visión del pintor. Bueno, podemos pasar a andar, el sobresaliente. Bueno. Una colección maravillosa del Greco, pero absolutamente maravillosa. Pero curiosamente, ahí en la sala anterior yo he hablado de los retratos y que tienen menos importancia. Pero sin embargo, el Greco introduce variantes en el retrato, es decir, las manos de los que están dibujados, pintados en el cuadro, están haciendo cosas. No es una pintura como la que vemos allí y que se ve en muchos cuadros, que es una pintura, digamos, estática, de alguna forma en que hay alguien quieto delante y que lo pinta. Aquí quiere crear un movimiento, que evidentemente en un cuadro es muy difícil crear un movimiento, podemos hablar de eso en otra ocasión, y quiere crear un mundo con las manos y las miradas, porque no miran como siempre los cuadros, que miran siempre como fijo a un sitio fuera de cuadro, evidentemente, pero a una altura como normal para que el espectador lo vea bien. Aquí cambia la dirección de la mirada, cambia el lenguaje de las manos y de lo que tiene entre las manos. Eso está absolutamente cambiado aquí. Y luego hay para mí una característica, y es que tal como la veo, también existe la cámara oscura en esta foto. Entonces, hay una cosa que creo yo, esto es otra de mis teorías, que creo que hacía el amigo Greco, es un casting exhaustivo de sus alrededores, de Toledo, donde estuviese, pero normalmente era Toledo, para encontrar las personas que él consideraba que eran idóneas para este tipo de cosas. Entonces se convertía en un Fellini de la época. Es decir, Fellini era un director
que era básico para él encontrar los castings, no de los primeros planos, de los primeros, porque como siempre contaba un poco su historia, pues usaba a Marcello Mastroianni, tipo encantador, he rodado con él. Entonces, para todos los diversos personajes que pululaban por todas sus películas, era gente que encontraba por la calle y que le llamaba la atención, y él mismo iba por él y lo contrataba, pero no habían trabajado nunca. Y entonces, ¿cómo? Es que es curioso, lo cuento porque es curioso, como tenían que, digamos, decir algo, le decía, no se preocupe, usted va contando hasta 10 y vuelve a empezar. Y entonces con el movimiento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí metía las frases en posterior. Porque no, ahora se rueda todo en sonido directo, pero entonces el amigo Fellini, como muchos otros directores, no rodaba en sonido directo. El sonido se le ponía después, de los diálogos y tal. Y entonces él hacía que aquel señor que había cogido por la calle, que era muy gordo, o muy delgado, o muy alto, o un enano, porque era lo que él buscaba, pues, gente dispar, digamos. No sabía actuar ni sabía recordar lo que tenía que decir, y entonces él se lo colocaba y le decía, nada, cuenta, miraba y tal, cuenta hasta 8, y este cuenta, tú cuentas hasta 12, y tú hasta 5, porque estudiaba un poco para la frase, adaptarla al recorrido de diálogo que tenía la película. Bueno, pues muy bien, hay que notar el gran contraste que tiene ese cuadro que me sorprendió desde el principio también, aunque me lo hiciste notar tú, pero es verdad que todos los demás, no, lo demás está todo en unos tonos y unas densidades X, y ese de repente es una explosión, ¿no? A lo mejor, cosa que ocurre en ese momento, entraba una luz de sol, por lo que fuese, en el sitio donde él había planeado la pintura, y resulta que lo aprovechó, le vio una manera de sacarle partido. Muy bien. Bueno, ¿seguimos hacia el barroco? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues aquí estamos en una sala en donde, al contrario que en las otras salas, el Greco no es así, el Greco tiene una luz muy particular, pero aquí hay una luz que es más cercana a nosotros porque es una luz inspirada básicamente en Caravaggio. Entonces es una luz como muy cinematográfica, como dice Storaro, un gran director de fotografía italiano, que dice que todo el cine está basado en Caravaggio. Yo creo que no, pero bueno, los italianos barren para su propio terreno, como es normal. Entonces aquí, bueno, pues está la luz de Zurbarán, que viene como muy de lado, que eso es la luz de Caravaggio, que es una luz fuerte de lado, que cubre todo lo que ocurre dentro del cuadro. A mí, particularmente, es enormemente cinematográfico todo esto, unos personajes en negro, unos hechos iluminados. A mí, particularmente, el cuadro que más me gusta de toda la sala es ese de allí, el del amigo Murillo. Porque de repente es que yo me acerco y de repente parece que me voy conociendo más al personaje y más y más y más. Y cobra vida, porque tal como está pintado, su rostro cobra vida a medida. Te parece que realmente está ahí. Es el que más me gusta. Pero debo de reconocer que la luz de todos estos, aquí el amigo, ¿cómo se llama este? Sí, Valdés Leal, está claro que, claro, Valdés Leal era sevillano, igual que Velázquez, y aquí tiene una influencia de Velázquez, no los personajes, pero sí el cuadro en sí, porque la mitad del cuadro está como la mitad del cuadro de Las Meninas, es la parte superior en negro, que nunca se llama la atención, pero sin embargo aquí está justamente Valdés Leal, es posterior a Diego, de poco, pero es posterior, y claro, está claramente inspirado por ello, porque esa parte superior no tiene casi detalles, igual que en el cuadro de Las Meninas. Es muy, muy importante, es muy bello. Esta sala es básicamente donde más claramente, es curioso, porque en la época que más tiene una luz más
cinematográfico, porque la luz cinematográfica de ciertos directores de fotografía es como de repente una luz única, que viene de un solo lugar, de una cierta forma y tal. Y esta es lo más parecido que hay a la luz cinematográfica. Pues eso se ve claro, por ejemplo, en cualquiera de los cuadros, ¿no? Esto es una luz como real que viene desde arriba, de aquí, y por aquí abajo, yo supuestamente hubiera puesto esta luz, posiblemente se hubiera visto que llega a pegar en el suelo y que en el suelo de alguna manera rebota para rellenar los sitios que oscuros que sin embargo tenemos que dar de alguna manera la imagen. Y esto les pasa igual, la luz viene así de lado, da por aquí así y aquí tiene una luz como de rebote que viene de abajo sobre los estos. Porque siempre en el cine yo por lo menos trato de justificar las luces, que las luces sean creíbles, para que el espectador no se salga de la historia. Y entonces trato de buscar siempre una luz creíble, puedo crear este tipo de luz y luego trabajar mucho con, me gusta trabajar mucho con el supuesto rebote. Y eso se ve en la pintura, se ve perfectamente en la pintura también. A ver si tengo más cosas. Sí, aquí tenemos un gran Zurbarán también. Y esto que yo digo de los retratos, que no voy a hablar mucho de ellos, pero sin embargo aquí se nota mucho que ha trabajado mucho las facciones. Y yo creo también que ha trabajado con la cámara oscura. Bueno, seguimos. No, lo hablaba yo el otro día, lo hablaba cuando estaba aquí, lo hablaba que a mí lo que me ha asombrado, me ha asombrado, siempre me ha asombrado, es que los cuadros de la época de los Austrias y los primeros Borbones, los rostros eran como muy reales, podían ser feísimos, hasta en algún momento casi de película de terror, porque esto es casi de película de vampiro. No nos engañemos, desde mi definición del cine y tal, no nos engañemos, que está ha caído la garra del vampiro, de alguna manera. Pero, sin embargo, hay una cosa que me llama la atención, porque estos eran pintores, porque uno va con la cámara fotográfica y hace una foto y le sale esta foto y se publica y no pasa nada. Pero, sin embargo, en la época, pues estos eran los pintores que pintaban esto, eran los pintores escogidos por los reyes para la pintura del palacio. Y no tenían ningún problema en sacar estas pues, no querían que tuviesen el efecto beauty que dirían ahora en los teléfonos, que tú le pasas el efecto beauty y esta cara te queda maravillosa. No tiene que ver con la realidad, pero te queda maravillosa. Y es lo que quiere la gente, es decir, y lleva hasta el caso que actualmente pues, se opera la gente para tener unas facciones X o Z, se opera. Y sin embargo, en esta época, estos reyes admitían que saliesen tan feos porque era la realidad y se pensaba que la realidad iba por encima de cualquier otra consideración, que es, me parece, curiosísimo, ¿no? Bueno, vamos para allá, seguimos. No voy a fotografiar en el cine en bodegones, no existe. Relativamente sí existe algo de planos cortos de cocina que he hecho con Pedro Almodóvar, de cortar tomates o cosas de ese tipo, pero no de bodegones exactamente. El bodegón que en pintura se ha practicado y de manera excelsa por muchos pintores, en cine no tiene, si llamamos cine a la publicidad, puede ocurrir que en ciertos spots se esté cuidando mucho unos bodegones, ¿no? Pero no es lo normal. Bueno, aquí no tengo nada que ver. Bueno, aquí tenemos dos Goyas, a lo mejor me equivoco, pero es el primer cuadro en que está captado el movimiento. Es decir, en los fusilados de la Moncloa, el 2 de mayo, ese cuadro maravilloso, pues hay movimiento, hay un movimiento. Ha conseguido capturar, ha pintado a personas que tú los ves moviéndose en la pintura.
y eso no se había hecho hasta entonces. Eso, para mí, es el cuadro. Yo quería que fuese el cuadro emblema de la Academia de Cine. Evidentemente el nombre de Goya va unido a los premios, pero yo quería que fuese como el cuadro emblema de la Academia de Cine, fuese el fusilamiento de la Moncloa, porque me pasa una cosa, que además de que captura o nos da, nos hace partícipe del movimiento, de lo que ocurre, pero aparte de eso tiene una luz enormemente cinematográfica, porque una de las cosas que ocurren en nuestro quehacer es que normalmente tratamos de conseguir que esté delimitada y que se sepa de dónde viene la luz. Y para eso, pues en el cine, verás que si es una escena de noche de una época, pues se mete unas velas, a veces excesivas. A mí me cabrean mucho, por otra parte, porque yo soy pienso que normalmente, salvo los reyes y las cortes, que pueden estar llenos de velas, las velas eran caras para la gente. Entonces, que de repente entremos en un cubil de la bruja y tenga 50 velas encendidas, me saca de quicio, porque normalmente tendría dos velas, tres velas, una vela. Pero aparte de eso, bueno, sabéis que la duración de la vela condicionaba los actos del teatro. Es decir, que se tenía que tener en cuenta lo que duraba una vela para saber cuánto duraba un acto o un cuadro de una obra Shakespeare. Tenía, porque había que, se representaba con luz, no se representaba con la luz del sol ni nada de eso, sino con luz de velas, y entonces sabían que cuando llegaba un cierto momento tenían que renovarlas todas, entonces tenían que entrar unos señores, sacar las velas que había y poner otras en medio del acto X o Z. Pero entonces los buenos escritores de la obra calculaban y hablaban, había una cosa técnica, y hablaban con que cuánto iban a durar las velas, porque conseguían que durasen más a petición y tal, se hacían búsquedas para que durasen más tiempo y tal. Entonces sabían que a lo mejor pues duraba 25 minutos, pues entonces calculaban que ese cuadro iba a durar 25 minutos. Y no había en esa época del teatro, de esa época de que iluminada con velas, no habían escenas que durasen continuamente de un tirón. No había, porque no había posibilidad de hacerlas, ¿no? Entonces era un condicionante que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces el amigo tiene esa gran obra que es el amigo Goya, que a mí me parece fundamental, y entonces está justificada la luz porque hay una extraña lámpara con varias velas en primer término en el suelo, que es una lámpara que parece inventada por un cinematógrafo, porque da una luz espléndida para lo que estamos presenciando, porque da una luz absolutamente espléndida. Está muy conseguida. Bueno, aquí no tenía nada más que por ejemplo, este cuadro, sí, particularmente, es otra historia. Es decir, que está tan... yo hablo de historia, cinematográficamente, está llena, tan llena de posibles planos, que es asombroso, ¿no? Que planos por aquí, planos por allá, planos por aquí, planos por acá, por acá, por acá, por acá. Es decir, que uno puede estar mirando y haciéndose una idea de cómo podía rodarse todo esto, al contrario que otras que a lo mejor no ocurre para nada eso, pero esto está hecho además con un detalle milimétrico, ¿no? Entonces es una historia contada en una pintura. Además es un soporte de cobre, ¿ah, sí? Que le da siempre ahí al color un fulgor. Sí, sí, especial. No, es seguro, sí, tiene un fulgor especial y además está toda llena de detalles, porque es esta cosa de que hasta la montaña detrás está detallada, todo. Es decir, que si acaso hasta yo podría hacer una especie de detallitos pequeños dentro del cuadro y hacer un pequeño documental. Sí. Ah, pues te recojo guante. Aquí hay una osadía, venga. Como cuadro, este cuadro me parece una osadía, porque la mitad del cuadro está negro. Ah, ya. Entonces, nosotros hubiéramos en el cine un cuadro así, que a lo mejor el director me hubiera dicho, yo quiero ver ahí dentro. Y eso
Eso se lo puede permitir a lo mejor el pintor, pero en el cine es más difícil. Es más difícil permitirse, es decir, producción me diría, si yo hiciese una cosa así, me diría, hemos venido hasta aquí para que tú lo dejes a oscura lo que quería, lo que está, pero ¿estás loco o qué? Es decir, ¿para qué te pagamos? Me hubieras dicho, es para que, para venir aquí y que saques la casa nada más. No puede ser. Bueno, pues este pintor ha osado dejarlo la mitad en negro. Evidentemente se puede hacer más fácilmente en una pintura que en cine. Pero vamos, que es muy, muy notorio. Martín Rico, sí, Cueva de Covadonga. No sé si habéis estado en casa de Sorolla, en el Museo Sorolla. ¿Habéis estado? Pues a mí me parece que esto es un momento en el Museo Sorolla, porque me recuerda muchísimo al Museo Sorolla, muchísimo, con lo que me parece muy bien la pintura, porque que te recuerde una cosa de este tipo está bien. El de arriba ya es distinto porque es una estancia enorme, pero el de abajo, pues yo lo miré y digo, anda, el Museo Sorolla, bueno, es una idea. Aquí es bastante curiosa esta pintura, está muy bien, y tiene lo mismo que hablo yo de historias, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de luz cinematográfico, tiene ciertas características que está muy bien. Primero, todo está a foco, prácticamente, todo está a foco, no hay nada de desenfoque, esa cosa que luego, más tarde, se puso muy de moda, que es el estoparato este italiano, pero aquí está todo a foco, aún en las... yo tengo un poco de porque me he educado en un liceo francés, y de vez en cuando me sale el francés, me lo dice Pedro Almodóvar, iba a decir mismo, porque eso es meme, que distinto francés. Bueno, entonces hay personajes que están absolutamente en la oscuridad, es decir, que esto es la historia de Murillo, joven, que está enseñando sus cuadros. Este tipo de luz prácticamente no lo haríamos en el cine, porque sería el protagonista y tendría una luz más especial que sabríamos que habría que buscar por donde fuese, pero para que se le viese bien. Y aquí no está hecho de esa manera, es curiosísimo, como cuadro, está como luz, está pintada una luz alta que viene por aquí así, que da un poco en todos los personajes, pero deja ciertos en la oscuridad. Y curiosamente el personaje principal del cuadro, que sería el joven Murillo, está en parte en la oscuridad, es decir, tiene la punta de la nariz y una parte de la cara, pero no toda, ni mucho menos, ni siquiera la mitad, pintada. Y hay personajes ahí, aunque se adivina, también está como muy en la oscuridad, está muy, muy bien pintado para que esté prácticamente en la oscuridad. Pero que también hay una luz como cinematográfica que viene de un lado. Y luego tiene una gran profundidad de foco para que tú puede uno ver hasta allí una señora que hay, y aquí otra señora, puede estar viendo detalles en cantidad de sitios. Y luego hay una cosa que me sorprende en algunos cuadros, me sorprende que pintasen personas de piel oscura, ¿no? Con piel muy oscura, que aquí no sabemos si es de que es muy del sur, o que puede venir de africano, no lo sabemos, pero es una persona que incomparable con aquella o esta de aquí, son muy oscuras. Y siempre me ha sorprendido, el Bosco tiene un personaje que es absolutamente de piel oscura, que es africano, en algún cuadro está ahí. Y el Bosco, al fin y al cabo, no salió de su pueblo, que era un pueblo de 8.000 habitantes más o menos en su vida, es decir, que no conoció fuera de su pueblo, es decir, que debería de haber aparecido por allí algún personaje de piel oscura, y él cogió y lo pintó en su cuadro. Eso es curioso, es curioso. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Seguimos? Bueno, aquí, como siempre cuento, aquí también se podría, digamos, hacer diversos planos de que de repente en corto aquí esta persona que está mirando el cuadro con un poco de referencia del cuadro, él, esta chica, aquí, luego aquí también, este cuadro tiene también, hay cuadros grandes que tienen varias de estos, como un bodegón en una izquierda,
que podría ser independiente del cuadro, ¿no? Pero que viene a llenar a mejor un rincón del cuadro que el pintor consideraba que le iba a quedar vacío. Bueno, pues ya estamos. No, bueno, aquí solamente hay una cosa que... Ese tipo de pintura, que alguna cosa parecida relativamente, pero con toros y en la playa, tiene Sorolla, que es parecido, porque es una película, hay una cierta creación de movimiento. Evidentemente es posterior al Goya de tal, pero hay una cierta creación de movimiento. Pero hay una particularidad para mí en las pinturas que son más en movimiento como esa, y es que yo creo que han partido, que no es ningún menoscabo para la pintura, han partido de una fotografía. Porque evidentemente tú poner un caballete en un mar embravecido como eso, encima de un puente, de un navío, es prácticamente imposible para hacer pintura. Pero sin embargo ahí está captado muy bien pues el mar, los movimientos de los personajes de la derecha y tal, y yo creo que básicamente han partido de una fotografía. Y podíamos hablar de la influencia de la fotografía. Bueno, ya hablaremos, vamos a seguir para adelante. ¿Avanzamos? Sí. Vamos para allá. Vamos a seguir. Había hablado de la captura del movimiento. Y entonces aquí tenemos un cuadro que me contradice en cierto sentido, porque yo pienso que, salvo Goya casi, todos los demás pintores que han pintado cosas que te dan impresión de movimiento han partido de fotografías. Y sin embargo aquí tenemos un cuadro que no es posible que haya partido de fotografía, porque no hay ningún fotógrafo que esté también en ese momento por ahí haciendo una foto con este, es decir, que es un cuadro para enaltecer la figura del militar pintado y todo ese tipo de cosas, pero sin embargo el cuadro tiene un cierto movimiento, el caballo tiene un cierto movimiento y él encima del caballo también tiene un cierto movimiento, una especie de frenar el caballo de alguna forma, y eso me parece que es loable, en el sentido de que es otra vez la lucha para incorporar el movimiento a los cuadros. Bueno, pues podemos pasar a otro. Si contamos con mi admirado Sorolla, es otro de los pintores que admiro mucho, y que, ¿por qué? Porque captura el movimiento. Sus cuadros están llenos de movimiento, pero es verdad también que yo creo particularmente que está muy influido por fotografías. Quiero decir que ha habido fotografías de estos momentos que son casi muy parecidos y que le han inspirado le han inspirado el cuadro que han hecho. Porque hay que tener en cuenta que el suegro de Sorolla estaba considerado uno de los mejores fotógrafos de España. Y sin embargo sus fotografías han desaparecido. Y eso, que hayan desaparecido porque no se conocen, que es extrañísimo, yo creo que es debido a que han servido de base a muchos cuadros de Sorolla. Yo creo que eso no es ningún menoscabo para Sorolla, porque la inspiración de los cuadros pueden venir perfectamente de fotografía, y de hecho se conocen muchísimos grandes maestros que después de la aparición de la fotografía se han inspirado en fotografías. Eso no quita valor, pero de alguna manera, bueno, pues son como muy... tratan de que no se sepan los orígenes de dónde piensan y dónde han encontrado las ideas. Yo tengo la experiencia de mi teoría sobre el Guernica y Picasso, que puedo escarbar mucho, pero evidentemente Picasso nunca dijo dónde se podía haber inspirado, nada, no soltaba palabras. Y luego Picasso tenía una particularidad: cuando iba a casa de Matisse, que era un gran amigo suyo, o en un cierto momento del cubismo de Braque, los pintores que le invitaban, o en casa de quien aparecía, de repente le decía: un momento, Pablo, un momento, y ponían todos los cuadros contra la pared para que no viese lo que se le había ocurrido en su último caso, porque él robaba ideas por todas partes. Entonces es un gran ladrón de ideas, Picasso, un gran pintor, maravilloso, pero es un gran... le temían como un...
cuando él no trataban de no admitirle si no anunciaba que venía, para que se pudiese ocultar lo último que se le había ocurrido al pintor de turno. Y entonces aquí está claro que aquí captura el movimiento las dos célebres señoras en el cuadro en la playa, que es una maravilla, es una maravilla. Es también, tiene un movimiento sorprendente, y este todo está lleno de movimiento, las olas, los que están allí batiéndose, ellos que están corriendo, los trajes que se mueven con el viento y con la carrera, es que es maravilloso que se pueda. Y aquí pasa un poquito igual, aquí hay también una demostración de que, digamos, los bodegones tienen sentido, mucho sentido. Aquí hay un bodegón precioso de uvas, ¿no?, clarísimo, y luego pues este juego con la luz, esta es la luz que yo llamo mediterránea, que puede estar fuertísimo en el fondo y aquí en primer término en la camisa, pero que ellos están en la sombra, pero forman parte prácticamente del núcleo del cuadro. La sombra es el núcleo del cuadro, es que es una maravilla. Y bueno, estos son movimientos, el agua, los chiquillos, que los prendaba. Yo admiro mucho a Sorolla, pero muchísimo. Y eso es una apuesta un poco sorprendente, porque resulta que el personaje es el ternero. No es, ni siquiera es la señora que está detrás, porque está en la penumbra. Está, pero está en la penumbra. Entonces, los ojos se te van al ternero, inmediatamente. Y entonces, bueno, pues lo trata casi como un ser humano. Es también un cuadro maravilloso. Muy bien. Vamos para allá. Aquí hay un cuadro que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho, pero por referencias. Vamos a pasar por referencias. Aquí, supongo que esto debe de ser a lo mejor una luz que hay arriba, pero yo no sé por qué, a mí me ha recordado el Dolor y Gloria, las cuevas de Valencia, porque eso podría ser también un agujero en el techo por donde entrase luz, que le da a ella en la cabeza y el brazo, y que le da luz, y está pintado en una supuesta cueva, también. Y entonces, como me he recordado, como yo he rodado Dolor y Gloria, una cueva que además se hizo en estudio, quiero decir que se reprodujo una cueva que existía realmente en Valencia, que fuimos a ver y tal, pero que era difícil rodar en ella, ¿no? Entonces, porque era bastante pequeña, y entonces se reprodujo la cueva en interiores. Y entonces yo puse una luz muy parecida a esta. Con una particularidad también que me ocurrió, que es que en el cine normal, digamos, la luz se pone desde arriba, en alrededor, es decir, que si esto estuviese alrededor estaría lleno de aparatos dirigidos a donde se quiere. Y yo huyo de esa luz, yo no quiero saber nada de esa luz, porque salvo que fuese en un sitio como este, que puede ocurrir, normalmente la luz no viene así, sino que viene de las ventanas y viene de horizontales. Quiero decir que no entra desde arriba en una habitación, salvo si estamos de noche con una lámpara arriba, pero si no, viene de las ventanas. Entonces yo lucho siempre para que la luz esté a la altura de las personas, porque las ventanas están normalmente a la altura de las personas, y eso hace una característica que favorece los rostros, todas las luces, porque las luces desde arriba no favorecen casi nunca los rostros. Y aquí en la manera de iluminar que tengo normalmente sí, porque es una luz que yo creo que es creíble, porque viene de la parte de abajo. Entonces, bueno, aquí, pues yo me imaginé, cuando la vi dije, ya está, es de la cueva. Entonces, en la cueva, cuando se planificó el decorado, el decorador, acostumbrado a rodar con otros directores de fotografía, me dijo, bueno, en el real está aquí el final de la cueva,
te lo he subido medio metro más para que puedas poner la luz y que entre por arriba. Y yo me quedé mirando y le dije, Anchón, se llamaba Anchón, Anchón, al contrario de lo que tú dices, medio metro más abajo. Yo quiero que la altura esté así, que si hay que pasar, que se tengan que agachar la gente. Porque la manera de conseguir que el espectador vea claramente que está en una cueva es que vea que arriba se acaba, que no hay una cosa abierta y que de vez en cuando se vea. No, desde el principio tiene que estar que verse que está en una cueva, entonces hay que bajar eso. Y dice, ¿cómo vas a iluminar? Sí, yo le dije, yo no sabía cómo lo iba a iluminar todavía. Yo le dije, mira, ese es mi problema, no lo soluciones tú, por favor, yo lo solucionaré. Así que bájalo, y entonces está a la altura de, si volvéis a ver la película, os podéis fijar la altura de digamos, de que se ve que empieza el boquete para arriba, está prácticamente a la altura de los personajes. Pero es para que, aún en los primeros planos, se vea que están en una cueva. Seamos conscientes que estamos en una cueva. Y por eso este cuadro a mí me hace gracia, aunque creo que no debe de ser la parte de arriba, sino una lámpara. Me da la impresión. Sí. Es curioso lo de Camarasa, porque esto también es difícil que esto lo pueda pintar realmente, además que se lo puede imaginar o puede partir de alguna fotografía, pero si no es posible unos peces en movimiento, o puede tener peces en una pecera e inspirarse de ellos, pero es más bien difícil. Sin embargo, aquí, al contrario que esto, aquí sí tiene un cuadro que es como un pedazo de realidad, con una luz enormemente cinematográfica, ¿no? Porque está claro, viene una luz fuerte por aquí, que da ahí, y que además crea una oscuridad casi total, que se percibe ahí una guitarra con una mano, pero poca cosa. En ese sentido es enormemente cinematográfico. Porque acostumbrado a ver a la chica andaluza por excelencia, pintada por Romero de Torres, aquí no sé. Puede ser andaluza como puede ser de cualquier sitio de España, porque no está dictaminado. Pero aquí lo que tiene es un mundo que, al contrario que otros cuadros de Romero de Torres, no tiene apenas color, tiene muy poco color. Las caras son como aún las de los chiquillos, porque uno diría, bueno, ella puede estar, digamos, de alguna manera pintada, pero los chiquillos también, con una piel un poco cetrina, y con poco detalle, pero a mí lo que me llama la atención del cuadro es el manejo de los blancos. Aquí los blancos son tenues, de muy tenues diferencias, pero sin embargo ha conseguido que estén delimitados y que estén separados por la densidad del blanco, lo que no es fácil, se consigue. Grandes pintores los hacen muchas veces en los trajes de los pintados, los retratos, pero él lo hace como en un punto de vista como callejero, con un murete ahí detrás, pero todos son matices de blanco. Es un cuadro sorprendente, que si normalmente nos tocase a un director de fotografía, diríamos, oye, no nos pongas aquí contra el blanco ese, por favor, no vamos a trabajar ahí, que eso no va a salir siempre, nunca bien. Y sin embargo aquí el pintor se atrevió con esto, el amigo Julio Romero de Torres, y además insólito en sus cuadros, es absolutamente insólito. Muy singular. Sí, es estupendo, es estupendo. De arriba, ¿no? Sí, tan moderno. Sí, es estupendo. Muy bien. Esto a mí me hace gracia, pues, extraña cosa. Que diga que eso es la Plaza de Cataluña, eso es una cosa un poco sabrosa. Un poco mediterraneísta, ¿no? Sí. Es extraño, porque con esas palmeras que no hay en la Plaza de Cataluña, no las he visto en fotografía nunca, y las chicas con unos velos empelotadas. Es un poco raro. Es nuestro fobista. Sí. No, está bien. Puede ser la ensoñación de alguna cosa. La osadía del mismo Regoyo. De hacerse un autorretrato con un color verdoso,
porque la cabeza de él pintada por él mismo, resulta que primero parece una máscara casi, porque se sale de lo que es el cuadro, parece una máscara, es curiosísimo, y además con un tono verdoso, que normalmente nosotros huimos siempre de que las luces sean un poco verdes porque para las facciones es mala, y él se ha atrevido a hacerse un autorretrato con una dominante verdosa en la cara. Es curiosa, curioso punto de visión, ¿no? ¿Recuerda a Gauguin? Sí, bueno, claro, evidentemente recuerda mucho de ese tipo. Lo que pasa es que como él, el fondo en sí mismo, es como realista de un estudio, porque Gauguin tú lo piensas y piensas que está en un entorno exótico y puede ocurrir cualquier cosa. Aquí te parece más... Ahí estaba muy enfermo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, entonces, mira, enfermo, esa es la explicación, es posible. Y con un estado depresivo, porque su esposa también estaba muy enferma en esa época. Pues también tiene una cara un poco así. Sí, bueno, muy bien. Para entendernos, hay cuadros maravillosos, pero yo hablo siempre los que tienen referencia un poco con imágenes, digamos, de cine, ¿no? Y entonces este tiene una creación, eso que se llama de atmósfera en el cine, que está muy conseguida sin tener detalles, en el sentido de que el cine siempre da como a las cosas detalladas, pero esto es, como podía inspirarme para hacer un tipo de fotografía de cine, en un momento dado. Bueno, vamos a la última sala. No, todo, evidentemente todos los cuadros que hay en este museo son maravillosos. Lo que pasa es que yo me paro los que tienen más relaciones con el cine. Entonces, estos de Eduardo Arroyo, algo de esto y de esto tiene que ver con Edward Hopper. Evidentemente Edward Hopper es como más realista y tal, pero tienen que ver, porque tienen un punto de la luz y de cómo se ven los personajes que es muy de Edward Hopper. Es decir, que tienen muchas conexiones con el primer pintor inspirado e inspirador del cine, que fue Edward Hopper, porque se turnaba en los aspectos, dependía de las películas, ¿no? Que unas se inspiraban en él y otras él se inspiraba en ellos. Pero él se inspiraba básicamente en algo que más o menos está claro en estas luces, son en estas pinturas de Eduardo, que son una luz realista de cine y una posibilidad de que eso existiese en algún momento dado, ese entorno existiese en algún momento dado en el cine. Y en el cine de serie B, que es curioso, porque es un cine de los años 40, 50, que luego ya pasó a ser otra cosa, ¿no? Pero lo que se llama la serie B del cine tenía una fotografía que era muy de este tipo o de este, como muy, muy realista y muy dura, que era básicamente de la productora de la Warner, era la luz que se llamaba de la Warner. Muy bien. Bueno, no, estos dos cuadros que son estupendos de los dos pintores, de Miró y de Dalí, a mí me han llamado la atención por una cosa. Es decir, a mí me parece genial, los dos me parecen absolutamente geniales. Aquí el rostro de la chica esta me parece una maravilla, visto de lejos tiene una expresividad y todo este tiene movimiento, es todo el movimiento que tiene. Pero luego me ha llamado la atención que uno está hecho en el 75 y otro en el 72. Que son, bueno, pues muy cercanos en los años, pero el amigo Dalí no era amigo de Miró entonces, llevaban 40 años que no se hablaban, me parece yo, por la historia que conozco, más o menos en el 30-32 se pelearon y no volvieron a hablar entre ellos, no volvieron a reconciliarse, y entonces lo que me llama la atención es las manos, esa mano que está como pegada en un cristal y esa mano que también está como pegada en un cristal, estas dos manos. Me llama mucho la atención que en un lapso de tiempo pequeño, 75-72, sin estos grandes pintores hablarse entre ellos, 40 años después de su última conversación, de repente coincidan
determinados detalles dentro de los cuadros que son exactamente los mismos. A través de la historia, durante 40 años no han utilizado eso y de repente, en un lapso de tiempo relativamente pequeño, lo introducen otra vez en sus cuadros. Y de alguna manera, pues lo habéis puesto uno al lado del otro y por eso digo que me parece estupendo que lo hayáis puesto uno. Muy bien. Pues nada, pues ya estamos. Pues aquí acabamos ante... Creo que no, estamos una hora y media. Ante Dalí Miró, una hora, la hora larga. Sí. Bueno, una lección magnífica, ¿no? Una masterclass, una clase de maestra, magistral. Del maestro. Bueno, de maestros. No, pero podemos venir a hacer, si quieres, la conferencia sobre el Jardín de las Delicias. Sí. Pues ese lo podemos hacer. Sí. Bueno, muy bien. Así que ahí te recojo un segundo guante. Vale, habíamos estupendo. Hablado de un pequeño documental y una conferencia. Y nada, te queremos agradecer muchísimo, José Luis, los días que has pasado aquí con nosotros recorriendo la colección. Este detalle de las dos manos nos pareció de un ojo muy, muy agudo y muy entrenado. Sí. Y a saco a Pablo y a todo el equipo de Saco. Por habernos facilitado el que esté estos días aquí entre nosotros, en Oviedo y en el museo en particular, José Luis. ¿Te vamos a traer? Muy bien, yo encantado, porque como digo yo siempre, también he aprendido mucho, Es decir, que esto es lo que es impagable, encontrar un oficio que te apasione y del que puedas estar aprendiendo siempre. Yo una de las cosas que intento, que no sé, no lo conseguiré, me imagino, será primero que hubiese en secundaria hubiese una asignatura que fuese no de cine, sino de imagen que cubriese todos los aspectos de la imagen, que puede ser la publicidad, la televisión, el cine, la pintura, todo eso, porque está cada vez más dentro de nuestra forma de comunicarnos diariamente. Y se está, bueno, relativamente tristemente abandonando un poquito tanto la escritura. Pero, sin embargo, la educación se inclina siempre por la escritura y no hay ninguna enseñanza de imagen. Y debería de haberla, debería de ser importante que se hubiese. Y luego otra cosa que creo que es muy importante, yo ya soy bastante mayor y sé lo que conlleva, que es que ahora vivimos mucho más tiempo. Es decir, no sé, a mí me dejó asombrado de cuántos miles de personas van a llegar a los 100 años en muy poco tiempo. Entonces, vamos a tener un rango de vida enorme. Tenemos que escoger muy bien y que nuestros hijos y los pequeños, los nietos, sepan escoger qué es lo que quieren y por qué se apasionan. Porque vivir tantos años pero sin pasiones es tristísimo. Eso puede ser, eso sí que sería una muerte, ¿no? Muchas gracias. Pues fantástico. Gracias. Bueno, bien, estupendo. Gracias. Gracias a vosotros por agua. Gracias a vosotros también. Gracias. Pues ya está. Se siguen las actividades de Saco y por la tarde tenemos el tercer hombre en el Filarmónica, que además estará Carlos Losilla. Presentaremos el libro que este año publica Saco. Así que a las 7 hay una pequeña presentación de Carlos y después de la proyección estará también acompañando a Carlos Ricardo Menéndez Salmón, que participa en el libro, un pequeño coloquio tras la proyección del tercer hombre. Y toda la programación, pues ya saben dónde está, semanasaco.com, redes sociales, el folleto que se puede encontrar en Campoamor y Filarmónica, hasta el domingo 19 seguiremos por ahí. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias al museo, como siempre, porque, en fin, esto del cine en el museo es una cosa que nos apasiona y gracias, José Luis, ha sido un regalo maravilloso. Una primera parte, ¿no? Como, sí, un primer contacto. Como decía, ya, sí, Alfonso, sí, así que... Gracias. Bueno, y ir a ver El tercer hombre porque es una gran película y tiene uno de los planos que a mí me parece portentoso, que no hablan de otros planos, pero el portentoso para mí de la película es el plano final. El plano final de la película en que está Joseph Cotten en primer término apoyado en un coche y aparece una figura femenina
que es, digamos, la base de toda la película, aparece por el fondo y viene hacia nosotros y el plano no se mueve, está quieto, fijo, y tarda en llegar, y luego parece que, como todo final feliz, se va a encontrar con Joseph Cotten y se van a abrazar, pero no, pasa de largo y desaparece. Ese plano me parece portentoso porque no, es un plano que dura y dura y dura y dice uno, va a llegar, pues no, se acaba. Este es portentoso, portentoso. Bueno. Maravilloso. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué? No, qué va.